Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Bueno. ¿Qué te parece si aprovechamos para que le platiques a nuestros clientes de GBM Home Broker un poco acerca de Sidmega? Ah, claro que sí. Bueno, pues Sidmega, el nombre comercial es el Sid Resorts. Tenemos 4 fuentes de ingresos principales. Una es hotelería. Aquí tenemos 4 hoteles en Mazatlán, donde somos líderes en la plaza. Tenemos otro hotel en Puerto Morelos, que está entre Cancún y Playa del Carmen, y otro en Cozumel. En tiempo compartido es otro segmento. Tenemos 4 salas de ventas, 2 en Mazatlán, 1 en Riviera Maya y otra en Cozumel. Ya tenemos más de 20 años en la industria del tiempo compartido. Bienes raíces, pues tenemos una reserva territorial muy importante en Mazatlán, con más de 470 mil metros de área vendible. Tenemos lotes hoteleros. En Riviera Maya tenemos también reserva territorial para poder hacer hasta 800 habitaciones más. Y tenemos otra reserva territorial en Los Cabos, en Los Barriles. También tenemos clubes, tenemos básicamente una casa club. Tenemos 2 marinas, una en Mazatlán y otra en Puerto Morelos, y agencias de tours. Somos 2.900 empleados en los 3 destinos. La ocupación, en cuanto a la ocupación, pues vamos muy bien. En el 2012 tuvimos mejora en la ocupación comparado con 2011 en los 3 destinos. A junio de este año tuvimos un incremento de 11 puntos porcentuales en lo que respecta a Mazatlán. Tuvimos 94% de ocupación en la Riviera Maya y vemos que esto va a continuar en el futuro. Oye, en cuanto a perspectivas desde un plano de vista macro. Pues nosotros lo vemos favorable. Por el lado del consumidor, creemos que la política de Estados Unidos va a seguir impulsando el consumo privado. Vemos que la actividad manufacturera en Estados Unidos va a seguir creciendo. Estos dos factores pues le ayudan al turismo nacional, ¿no? Además, la economía de México la vemos estable y tenemos otros 2 catalizadores importantes, más específicos para Mazatlán. Uno es la carretera Mazatlán-Durango, el cual se apertura en este trimestre, lo cual va a reducir drásticamente el tiempo de traslado de la comarca lagunera a Mazatlán, la cual es la playa natural para esa región. Y otro factor positivo es las aerolíneas de bajo costo, que es Interjet y Volaris, ya empezaron en junio y ya se ven los resultados de manera inmediata, ¿no? Oye, ¿y en cuanto a planes de expansión? Bueno, en el corto plazo tenemos pensado empezar la construcción de 87 cuartos en este año en la Riviera Maya, que es donde mejor ocupación y tarifa tenemos. También tenemos en el mediano plazo la idea de construir un segundo hotel en la Riviera Maya y también contemplar el tema del Anhelo, que es el proyecto de Los Cabos. Oye, Juan Carlos, pues se ve que van muy bien las cifras. Pues efectivamente, no obstante los retos que ha tenido el turismo nacional en los últimos años, hemos tenido crecimiento en ventas en cada año. Perfecto. Parece que ya hemos llegado. Bueno, que está muy bien. Nos vemos. Tendencias. Legislación internacional y se puede interpretar de varias impuestos, pero es importante fijarnos en cómo esto se diversifica. Mientras que el Dow rebasa las 15.000, eblando así un avance de 12.25.